Y nos vamos para Norte de Santander. Allí el hincha fiel, como es conocido Pedro Montes, acompaña al Cúcuta Deportivo en los juegos de local. Desde el pitazo inicial hasta que se apagan las luces del Estadio General Santander, baila vestido de indio. Yo soy Pedro Montes Rojas, el hincha número uno de la ciudad de Cúcuta. El hincha fiel, como es conocido Pedro Montes, extraña alentar a su equipo en cada partido como local. Desde antes del pitazo inicial hasta que se apagan las luces del estadio, baila sin parar con su vestido de indio. Que el amor que viene de mi equipo Cúcuta Deportivo viene de mi niñez y que lo llevo aquí en el corazón impregnado, en las venas. Para apoyar a un equipo grande como el Cúcuta Deportivo me hace de que tenga buen físico para mantener 90 minutos de ejercicio en el estadio y apoyarlo en todo momento cuando él más me necesita. Estado físico que debe mantener, por eso no descuida sus entrenamientos y pasos de baile durante el aislamiento. El hincha fiel Motilón debe mantenerse en forma, sobre todo en la parte física. El que hace ejercicio mantiene la salud. Esta cuarentena en casa me ha servido de bien porque he utilizado el tiempo libre. ¿Y cómo lo tomé? En mis terapias diarias, en mi parte física. Realizar actividad física es muy importante. Yo creo que no solamente para el personaje, el hincha fiel, sino porque ayuda, fundamenta, motiva e incentiva. Su amor por el equipo no tiene límites. Es un compromiso más que cultural, social y humano, apoyar siempre a nuestro equipo de la región, tener sentido de pertenencia. Y por eso nace ese sentimiento, ese amor. Seguirá ejercitándose en casa para mantenerse en forma a la espera de su regreso al Estadio General Santander.